Jesús, Jesús. Diciendo que no, listos, listos, temporada 2023, categorías infantiles de UNEFA. La línea azul, la categoría preinfantil de Pumas, recibiendo a auténticos jaguares de Coacalco. Ahí recibe la primera patada de salida el equipo de jaguares. Pumas se reserva para la segunda mitad y por el pase a postemporada Pumas y jaguares. Ahí entrando al campo el equipo especial de patada de kickoff. Listos izquierda, listos derecha. Ahí está Pumas dando la patada inicial. Problemas con el fildeo. Bola libre. Va para atrás el fielder. Y de inmediato cae la defensiva de equipo especial para echar para atrás a los jaguares, que comenzarán su serie ofensiva en la yarda 35 de su propio campo. Cortes, recupera yardas perdidas por la patada, sigue de pie, un corte más y termina siendo tacleado por la hormiga que estaba ahí en la yarda 22. Ahí se queda el avance terrestre, la segunda oportunidad que tuvo jaguares la aprovecha con gran avance terrestre. En esta primera oportunidad corriendo la bola por el lado derecho, siguiendo la cortina de bloqueo, se corta un poco más, ya se enfilaba al cruce de las diagonales, pero ahí el tacleo defensivo, el tacleo salvador de los Pumas, dejan a jaguares en la yarda 7 con primer gol. Ahí está el centro alto, problemas con la carrera, resuelve rápido el corredor, pero también está la muralla dorada de los Pumas para evitar más avance de los jaguares, que ahora en esta ocasión perdieron yardas e irán por una segunda y gol con 10 por avanzar. Segunda y gol. Una carrera por el lado izquierdo. La defensiva backers y linieros defensivos van por el corredor. No le permiten el paso y otra vez pierde yardas jaguares.
Bien la defensiva universitaria en zona roja, en zona de definición. Vuelve a perder yardas, auténticos jaguares. Allá va la carrera por el lado derecho. Esta resbalada está dando frutos. Empieza a encontrar el espacio. Van por él, la defensiva le cierra el camino. Y no va a cruzar las diagonales. Se queda fuera, auténticos jaguares en la yarda 2. Colocado el ovoide, cuarta y gol para auténticos jaguares. Queman un tiempo fuera a pensar bien la jugada. En este cuarto down, en esta primera serie ofensiva de jaguares, están a tiro de piedra para la anotación. El staff de coacheo ajustando y concientizando a los niños que es una gran osadía, una gran jugada la que van a lograr en esta cuarta oportunidad al frenar a jaguares en la antesala de la anotación. Al otro lado vemos igual al staff de coacheo pidiendo concentración porque están a solo 3 yardas de mover el marcador, abrir, poner números en el score. Así que vamos a ver qué pasa en esta cuarta oportunidad y gol para jaguares. Cuarta oportunidad y gol, allá van los jaguares, a la carrera se mete y ahí está. Se abrió el espacio por la derecha y pudo caminar esas 3 yardas para abrir el marcador en esta cuarta oportunidad. Ahí está jaguares por la conversión. La bola quedó ahí libre, ahí hubo un fumble, pero se alcanza a recuperar el quarterback y el corredor. La defensiva también presiona e impide que pase jaguares para la conversión. El marcador play pro hasta el momento, 6 para jaguares, 0 para Pumas. Primer cuarto del encuentro en esta categoría preinfantil, temporada 2023 en UNEFA. Bueno, todo listo para el kickoff. Jaguares son los encargados de realizar la patada de salida. Así que acá viene la patada de salida. El acarreo va con la devolución. Levanta la bola en la yarda 25-24. Cruzando la yarda 30 hasta la 33. Desde ahí Pumas con primero y 10 en este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Pumas. Allá va la carrera por parte de Pumas. Y tendremos una segunda oportunidad con largo yardaje por avanzar para la escuadra local, los Pumas de Ciudad Universitaria, en su yarda 30. Ahí está la segunda oportunidad, quarterback, escapándose el corredor, 5 yardas en este acarreo. Pumas está en tercera y 8 por avanzar. Tercera oportunidad. Saltan antes ofensivos y defensivos. El oficial avienta el pañuelo y le marca el castigo a la ofensiva universitaria. Con un falso arranque, los Pumas 5 yardas para atrás. Tercera oportunidad y van a ser 13 yardas por avanzar. Quarterback con una carrera por el lado izquierdo tratando de seguir la cortina de bloqueos, pero se cierra bien la defensiva de jaguares y van ahora los Pumas en cuarta oportunidad a buscar 13 yardas para primero y 10. Todo listo para esta primera serie ofensiva de Pumas. En una cuarta oportunidad van a tener que entregar la ofensiva a jaguares. El balón lejos de las manos del fielder, bota en favor de los Pumas. Y desde la yarda 28, primer 10
para Jaguares en este primer cuarto del encuentro. Problemas con el balón, se pierde ahí en el centro. Le alcanza a levantar el corredor y allá va a recuperar yardas. Ya lo alcanzó la defensiva. Pañuelo al final de la jugada, jugador lesionado en la persecución del quarterback. El avance es aproximado de unas 7 yardas. El pañuelo nos definirá si ahí se queda el balón o se va a primer 10 en automático. Hay un foul personal en contra de Pumas por un tacleo de caballo llamado así por jalar del shoulder en la parte trasera, o sea, de la espalda. Así que van a ser 15 yardas en contra de Pumas. Bueno, regresamos de el jugador lesionado. Primero 10 para Jaguares. Otra vez en esta doble reversible. Allá va Jaguares buscando ahora más yardas después de este doble impulso. Entre los jugadores defensivos se mete el corredor. Y es un avance de 5 yardas para Jaguares. Problemas con el balón. Fumble en el centro del campo. Recuesta coreback. Corredor, para no perder la ofensiva, se pierden yardas para Jaguares y es el final también del primer cuarto del encuentro en este campo de CU2. Vendrá el cambio de campo. Final del primer cuarto, marcador play para hasta el momento. 6 para Jaguares, 0 para Pumas, categoría preinfantil. Cierre de temporada en la categoría preinfantil ONEFA 2023. Vamos a iniciar este segundo cuarto con Jaguares en la ofensiva. Tercera oportunidad la que se va a jugar para el inicio del segundo cuarto en la yarda 25. Ahí colocado el ovoide para Jaguares, resbalado al lado derecho. Sigue la cortina de bloqueos, un corte más. Aguanta el contacto, fútbol. La bola está libre, la bola quedó libre. Vamos a ver si Pumas o Jaguares, ¿quién se la queda? Jaguares es que mantiene la posesión con primero y 10 para el equipo visitante. La carrera por el lado izquierdo, al centro. Allá se cierra la defensiva Puma y le permite avanzar al corredor de Jaguares unas 4 yardas en esta, en este acarreo. Ahí estamos en esta segunda oportunidad por el lado izquierdo. Empieza a agarrar fuerza y potencia en la carrera. En bola muerta, un foul. La anotación parece válida y vamos a ver finalmente qué pasa con ese pañuelo del campo. Ahí el oficial va a mostrar la indicación del foul. Indica que la anotación es válida en bola muerta, foul personal en contra de Pumas. Vamos a ver si se aplica en el punto extra o se aplica en la patada de salida. Allá va el equipo de Jaguares por ese punto extra, el envío a la zona de las diagonales. Es un pase incompleto porque ahí estaban 4 defensivos en la cobertura de la zona aérea. Bueno, se aplica el castigo en contra de Jaguares. Así que van para listos derecha, listos izquierda. Balón en juego, problemas para el fildeo. Va a ser hasta atrás de medio campo, en medio campo, yarda 40. Levantado el ovoide y desde ahí Pumas. Yarda 40 con primer y 10 la ofensiva del equipo universitario en este segundo cuarto del encuentro. Ahí estamos con primera oportunidad, 10 por avanzar para Pumas. Ahí estamos, huyendo la carrera y parece que se perdió la bola, se acercan los oficiales y detecta que sí, hay un fumble y es Jaguares quien tendrá la posición de la ofensiva
después de la primera oportunidad de Pumas en este segundo cuarto. Bueno, regresamos de las acciones del equipo médico. Y la carrera por parte de Jaguares no va a ir a ningún lado porque el defensivo de Pumas entró y capturó atrás al corredor, provocó el fumble y por poco recupera la ofensiva el equipo defensivo de Pumas. Ahí estamos con segunda y largo para Jaguares, se recupera en esta carrera, allá va por la derecha, rompe el primer contacto, llega el resto de la defensiva, ya volaron los pañuelos. Se detiene el corredor y está Jaguares a 16 yardas del primer 10. Y hay que esperar a ver qué indica el oficial con este foul en el terreno de juego. Ahí va caminando el oficial para indicar el foul en el terreno de juego. Marca un bloqueo por la espalda en contra de Jaguares. Le pregunta, ¿aplicamos o dejamos el avance? Y se pierde el down. ¿Qué decide el coach de Pumas? Al parecer va a declinar el castigo para que entre tercera oportunidad. Así es, declinan el castigo. Nos quedamos en tercera y 16 para Jaguares. Van a ir al aire, no es una carrera con el quarterback por el lado derecho, no encontró. Se regresó y en el regreso se encuentra a la defensiva de Pumas, número 75. El hombre que entró disparando, se le pasó el corredor, el quarterback. Y en el corte de regreso del quarterback se encuentra al número 75, D-Line de Pumas. Para que lo frene ahí a 11 yardas del primer 10. Ahí vamos a jugar esta patada de despeje, la tomó el equipo de Pumas, un error en la defensiva, le arrebatan el balón al fielder y Jaguares tiene nuevamente la ofensiva, primero y 10 en la yarda 16. Ahí estamos con esta primera oportunidad de Jaguares. Balón en la yarda 16, dándole la vuelta, atacando a la esquina, fumble. ¿Y qué dice el oficial? Primero y gol, touchback. Marca el primero y gol el oficial en esta jugada de carrera, 16 yardas. Buscaba Jaguares, consigue 15. Ahí dice el oficial que hay un bloqueo por la espalda en contra de Jaguares. Así que el avance terrestre no cuenta y se van 10 yardas para atrás los Jaguares a partir del punto del foul. Se repite primera. Allá va la carrera. Ahora para atrás, se van por ello, por la defensiva. Sigue moviendo las piernas y un corte más. Aguanta el contacto, parece estar dentro de las diagonales. Y el oficial le marca que la jugada terminó una yarda antes de cruzar las diagonales. No más tiempos fuera para Jaguares en esta primera mitad. Primero y gol, yarda 1 para Jaguares. Allá van en la coreback sneak. Una yarda la que ve que avanzar. Y es la yarda que avanzan en esta primera y gol. Ahí va la carrera que se va a detener por un falso arranque de Jaguares. Así que se repite el punto extra para el equipo visitante. Dentro de las diagonales es incompleto, así que Jaguares solamente 6 puntos más en este segundo cuarto, 18 totales en el marcador Play Pro para Jaguares, 0 para Pumas en este segundo cuarto, categoría preinfantil, semana número 6 en la temporada 2023 de ONEFA.
estamos listos para el kickoff. Ahí está, problemas con el fildeo, la bola libre, después de yardas es bola libre. Alcanza a recostar el fielder para ya no perder la ofensiva ni yardas. Así que Pumas, desde su yarda 35, primero y 10 en el cierre del segundo cuarto. Pumas tratando de encontrar al receptor solo, pero nunca lo encontró y decide atacar la esquina de la derecha buscando el primer 10, pero Jaguares también recorre y lo frena ahí justo en la marca del scrimmage. Caminando, hay primero y 10 para Pumas y el balón está en la yarda 35 del otro lado con primero y 10 para Pumas. Allá va la carrera, se corta y se encuentra la defensiva de Jaguares en esta primera oportunidad. Consigue apenas una yarda de avance el equipo universitario cuando quema otro tiempo fuera en esta recta final del segundo cuarto. Segunda oportunidad. Quarterback busca receptor, suelta el pase. Tiene al hombre, es completo. Se detiene el balón, se busca escapar a las diagonales. Y el oficial por poco y pierde aquel lucha libre. Ya le iba a contar las tres palmadas. Y es primero y gol para Pumas. Solamente que se acabó el tiempo para la universidad y nos vamos al descanso. Marcador Play Pro. Hasta el momento son 18 puntos para Jaguares. 0 para Pumas en esta categoría preinfantil. Cierre de temporada la semana 6 en UNEFA 2023. Iniciamos el tercer cuarto del encuentro con la devolución de la patada de salida por parte de Pumas, quienes quedarán en primero y 10 en la yarda 37 del terreno que defiende Jaguares. En este inicio del tercer cuarto, el marcador Play Pro, 18 Jaguares, 0 Pumas en esta categoría preinfantil, semana 6, temporada 2023 en UNEFA. La primera oportunidad para Pumas con yardas negativas. Están ahora en su propio campo, yarda 48. Desde ahí, segunda oportunidad y largo para Pumas. Ahí estamos con la segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar. Vamos a ver hacia dónde corre. A la derecha va el hueco, ataca, una serie de cortes, empieza a escapar, sigue moviendo las piernas y se va a quedar en una tercera oportunidad, buscando ahora 3 yardas para primero y 10 Pumas en este inicio de tercer cuarto. Rompiendo la línea de golpeo, los equipos ofensivos de Pumas, formación en bunch, conteo largo, trataron de provocar el castigo.
Aguanta la defensiva, la carrera por lado derecho, rompe contacto, sigue de pie, aguanta el jalón, aguanta el contacto y mantiene la posición, mantiene el avance en la yarda 25. Y ahí es primer y 10 para Pumas en este drive ofensivo inicial del segundo, del tercer cuarto. Es ahora el primer y 10, se está escapando la carrera, nadie lo frenó. Y 25 yardas, recorre la ofensiva Puma por tierra. Y ahí está, el touchdown llegando en el inicio del segundo, del tercer cuarto. Para Puma rompiendo el cero. Marcador Play Pro hasta el momento. 18 para Jaguares, 6 para Pumas. Y falta el punto extra para el equipo dorado. Van por el extra. Allá buscando por el lado derecho. Y está dentro de las diagonales. El extra es bueno. 7 puntos totales en el inicio del tercer cuarto para Pumas. 18 para Jaguares en esta preinfantil de UNEFA en su temporada 2023, semana 6. Ahí está. Formación de equipos especiales para kickoff. Ahí está la pata de salida, afiliada de aire, regreso para entregar la bola al fielder. Van por él, Pumas, a detener atrás a los Jaguares. Y se consigue en la yarda 30, primero y 10 para Jaguares. En esta superior serie ofensiva del tercer cuarto. Allá va la carrera por el lado izquierdo, una reversible. Bueno, el bloqueo del corredor. La defensiva empieza a reaccionar. Va cerrando el espacio, sigue de pie. Ya lo manda para afuera el corredor. Y tendremos segunda oportunidad y 3 por avanzar para Jaguares. En esta su primera serie ofensiva. Segunda oportunidad. La carrera por parte de Jaguares buscando esas 3 yardas. Consigue un poco más, va a regresar. Va a darle la vuelta, sigue los bloqueos. Y ahí está el castigo. Un castigo de crack. Sigue moviendo las piernas la corredora de Jaguares, pero el pañuelo está en el campo. Segunda oportunidad. Y otra vez a correr. Largo por avanzar. La carrera no le alcanza a Jaguares para llegar al primer y 10. Entra a tercera oportunidad y 20 por avanzar para la visita. Vamos a jugar por el lado derecho. La carrera se queda lejos del primer y 10. Cuarta oportunidad con 17 por avanzar. Cuarta oportunidad y a entregar la ofensiva a Jaguares. Se quita el fielder. La toca Jaguares. Y Pumas viene con su segunda serie ofensiva del tercer cuarto. En la yarda 37 que defiende Jaguares de Coacalco. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo. Una serie de cortes, sigue moviendo las piernas, evadiendo defensivos. Y por la pradera de la izquierda encontró 14 yardas que le representan un primer y 10 a Pumas. Importantísimo en este tercer cuarto. Avanzando de manera consecutiva y constante con yardaje positivo. Pumas tiene primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Por el centro del campo. Vamos a ver. Tenemos una
Carrera de 6 yardas para Pumas. Segunda y 4, lo que viene enseguida para la ofensiva universitaria. Ahí va la carrera por parte de Pumas, dándole la vuelta por el lado derecho el corredor. Voló un pañuelo, una gorra. Así que vamos a ver de qué se trata tanto señalamiento en el campo de juego. Ahí está el equipo de Pumas yendo por el primero y 10. Tercera oportunidad y 12 por avanzar. Pase a las diagonales. El pase es incompleto. Ahí entre dos defensivos planeaba llevarse la bola, pero al cruzarse le cortan la visibilidad del envío. Por lo tanto, queda incompleto. Y vendrá la cuarta oportunidad para Pumas con 12 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, se mantiene la ofensiva dentro del campo. Quarterback, engaños, van por él. No puede soltar el brazo. Y termina enfrentando a la ofensiva de Pumas en este final de tercer cuarto. Marcador Play Pro 18 para Jaguares, 7 para Pumas. Y vámonos al último cuarto de la temporada regular para Pumas y Jaguares. Nos vamos al inicio del cuarto cuarto. Jaguares lo gana 18 a 7 ante los locales, los de casa, los Pumas. Allá va la carrera de Jaguares, buscando el resquicio por el lado izquierdo, lo encontró. Y tiene primer y 10 el equipo de Jaguares en terreno que defiende Pumas, yarda 36. Se está escapando el corredor. Última esperanza. Y el tacleo salvador llegó. Lo persiguió 30 yardas y lo alcanzó número 20 de la defensiva de Pumas, para evitar que Jaguares cruzara las diagonales. Pero el peligro ahí está. El peligro sigue latente porque Jaguares tiene primer gol en la yarda 3. Ahí va la carrera por parte de Pumas. Buscando ahí la opción de la carrera, buscando 3 yardas para primero, para el cruce de las diagonales, pero Pumas se cierra y hace perder una yarda a Jaguares en esta primera oportunidad. Segunda y gol. Jaguares otra vez a correr por el centro, lo jalan, lo detienen y fumble. La bola libre y la bola la recupera el mismo corredor. Por poco Pumas le arrebata la ofensiva en esta zona roja a los Jaguares. La carrera por el lado derecho. Un corte desde para el otro lado. Sigue volteando la jugada, cambiando de rumbo. Y en el cambio de rumbo hubo un foul. Vamos a ver de qué se trató este pañuelo en el terreno de juego. Hay un foul personal en contra de Jaguares. Vamos a ver si se aplica o dejamos que entre cuarta oportunidad. Go!
tercera y gol con cerca de 21 yardas por avanzar. La captura del coreback de este pequeñín lo persiguió todo desde que salió la jugada. Lo va echando para atrás, para atrás, para atrás, hasta que lo detiene en la yarda 35. Desde ahí cuarta y gol para Jaguares. Otra vez en peligro la posesión. El oficial se acerca y dice: es bola para Pumas. En su yarda 20, primero y 10. Ahí estamos en primero y 10 para Pumas. Formación en bunch. No hay receptores a quien buscar en pase. Van a ir por tierra, sigue la cortina de bloqueos por el centro del campo. Un avance de 7 yardas por tierra para Pumas. Segunda y 3 por avanzar para el equipo que hoy viste en dorado en este cierre de temporada regular. Segunda oportunidad. Problemas con la jugada. Un falso arranque de la ofensiva universitaria. Los mandará 5 yardas para atrás. Segunda oportunidad. 10 por avanzar. La carrera por el lado derecho. Lo persiguen. Lo alcanzan. Pero el daño está hecho. El acarreo para Pumas es de 7 yardas en esta primera, segunda oportunidad. Tercera oportunidad. Y coreback en la carrera dejó al corredor que por el lado izquierdo se encontró un espacio, lo atacó, cortó al centro, pero solamente gana una yarda en el avance y se queda a 2 del primero y 10. Tiempo fuera solicitado por Pumas. Allá va la carga. La carrera le funciona a Pumas. Aguantó el empuje de la defensiva y recorremos con Pumas. Por tierra fueron 4 yardas. Tienen el primer y 10 para el equipo universitario. El oficial nos ha indicado que resta 1:15 en este cuarto cuarto. No más tiempos fuera para Pumas. Y 1:15 lo que resta en el reloj de juego. Primera oportunidad, 10 por avanzar. El pase, lado izquierdo completo. Sigue moviendo las piernas, sigue de pie, intenta salir del campo. Va para afuera. Esto detiene el reloj de juego. Así que tenemos primero y 10 para Pumas. Yarda 35 del campo que defiende Jaguares. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la 35. El pase otra vez elevado. Suelta el envío. Y a punto de ser interceptado por los Jaguares. Al ser tan flotado el envío, por fortuna de Pumas queda incompleto y entrará segunda y 10 por avanzar en este último minuto del encuentro. Ahí está coreback rolando al lado derecho y buscando el receptor, pero nunca encontró al posible receptor. Así que vámonos a la tercera y largo y angustiante final
de partido entre Pumas y Jaguares. Tercero y largo. Coreback para atrás. La carrera por el centro. Sigue moviendo las piernas. Y se queda sobre la línea de scrimmage la carrera de Pumas. Pero con esto el oficial indica que se acaba el partido. Su fin la temporada regular. A esperar más resultados de la jornada en esta categoría preinfantil. Mientras tanto aquí en Ciudad Universitaria Campo 2, el Manuel Neri. Marcador final Play Pro. 18 para Jaguares de Coacalco. 7 para Pumas Azul. En esta categoría preinfantil, temporada 2023 en ONEFA. Para la derecha, vamos a hacer.